Guanajuato Capital, rápidamente antes de irnos, la sesión de la Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato se llevó a cabo hoy y hay información que hay que tener presente ahora que empieza, que el proceso electoral esté en marcha. Desde allá, Carmen Pizano, ¿cómo estás, Carmen? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes. Victorio. Pues mira, comentarte rápidamente que ya hoy se designó al nuevo titular de la Dirección de Cultura Política y Electoral, que el cargo que venía ocupando Nayeli Vega, y que bueno, renunció apenas en la primera quincena de enero. Nayeli Vega, con una gran trayectoria en el Instituto Electoral, fue directora de comunicación muchos años, muy competente ella, y había pasado ahora este cargo, había tratado incluso de ser consejera, no había participado en algunos de estas convocatorias. ¿Y sabemos por qué se va Nayeli? ¿Por qué hay tantos cambios en el Instituto Electoral a escasísimos meses de las elecciones y con el proceso iniciado, Carmen? Arnoldo, los argumentos o públicos que se dan es que son motivos personales. Muchos motivos personales. ¿Cuántos van ya? Mira, hace rato estábamos haciendo el recuento con Javier Bravo, y sí, hay que recordar que el año pasado, por la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, pasaron tres titulares durante el 2017, ¿no? Estaba uno que venía desde el 2016, se fue en el 2017, y de ahí fueron dos más que duraron poco más de un mes, y el que está actualmente. Entonces, en total, el 2017 tuvo cuatro titulares de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral. Y después de ahí vino el cambio del secretario ejecutivo, de Juan Carlos Cano Martínez. Que es un puesto importante, clave, ¿no? Exactamente, y en pleno proceso electoral. Tiene una curva de aprendizaje, María Bárbara, ¿no? Bueno, se llama Bárbara, no recuerdo su... Teresa Navarro, la nueva secretaria ejecutiva, pero la tiene que superar ya. Todavía hay señalamientos durante las sesiones, errores que se van en los acuerdos y cosas así, o cuando está reuniendo la votación, que bueno, entendemos que está como en este proceso de aprendizaje, pero le tocó aprender con el proceso electoral ya iniciado, ¿no? Entonces estuvo también ese cambio en la secretaría ejecutiva del Consejo General del IEF, y después vino la salida de Elizabeth Reyes de comunicación, que fue también a finales de diciembre, su último día, si mal no recuerdo, fue el 31 de diciembre, y ahí todavía no hay titular en el área de comunicación, que también tiene una labor en este momento importante, porque no se trata solamente de la atención a los medios, ¿no? Sino, por ejemplo, de las campañas la difusión que están realizando para el voto de los migrantes en el extranjero. Y a ver, la promoción del voto, Carmen, la promoción del voto incluso, ¿no? Sí, la promoción del voto mismo y bueno, también la que tienen con el extranjero. Entonces, pues, se va Elizabeth Reyes y después, a los pocos días, renuncian a Jay Vera, que como tú lo comentabas, también fue titular del área de comunicación y difusión del instituto, y después pasó a la Dirección de Cultura Política y Electoral. Finalmente, bueno, ahora también ya deja este cargo y llega en su lugar Luis Gabriel Mota, que él es licenciado en Ciencias Políticas de la UNAM, y pues bueno, hoy asume este cargo. ¿Con experiencia previa? ¿Conoce Guanajuato? ¿Temas electorales? Aquí tengo su currículum y, por ejemplo, tiene también una maestría de la Universidad Carlos III de Madrid. Esto es parte de su currículum, pero yo creo que vive en Guanajuato porque dice que es candidato a maestro de Administración Pública por la Universidad de Guanajuato. Entonces, a lo mejor algunos de sus estudios los realizó fuera del estado y del país, pero ya se ha incorporado a actividades de tipo académicas en la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, y también fue parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco del 2003 al 2015. Bueno. Entonces, en materia electoral por ahí tiene... ¿Qué se dice del clima laboral interno? ¿No se habla de eso? ¿No hay mediciones? Mira, estábamos platicando con Mauricio Guzmán Yáñez, pero fue con la salida de Elizabeth Reyes, y entonces él aseguraba que no se ha detectado ningún tipo de mal clima laboral o algo que esté incidiendo para que haya tantas salidas, que todos son cuestiones personales. Pero, por ejemplo, yo creo que los que se han salido de la Unidad Técnica Jurídica y de la Contencioso Electoral se han ido al Tribunal Electoral.
En el caso de Juan Carlos Cano, pues ya sabemos la serie de presiones que se venían manejando por las grillas internas con los consejeros. Entonces también por eso provoca la salida de Juan Carlos Cano Martínez. La salida de Elizabeth Reyes, tengo entendido que sí es un poco la presión, pero también fueron cuestiones de salud, porque bueno, sí, en proceso electoral, iniciado ya el proceso electoral, los días laborales son 24, o sea, son 7 días de la semana, las 24 horas del día, ¿no? Tienen que estar a disposición. Y en el caso de Nayeli Vega, creo que también tengo entendido que viene por ahí. Los argumentos oficiales son motivos personales, pero también las cargas excesivas de trabajo es lo que ha provocado la salida de algunos de ellos. Carlos, muy bien. Bueno, veremos cómo afecta esto al proceso electoral. ¿Alguna otra situación relevante que se haya producido en la reunión de hoy? Sí. En la sesión de hoy también comentarte, Arnoldo, que se aprobó el proyecto de resolución para avalar el registro de Por Guanajuato al Frente en las candidaturas de 21 distritos locales por los partidos PAN y PRD. Pero aquí comentarte que lo interesante es, a ver si me logro explicar. La ley te marca que si vas a la gubernatura en coalición, deberás ir, y si es coalición completa, deberás ir en los 22 distritos con los mismos partidos políticos, ¿no? Coaligado igual. En este caso sería PAN, PRD, Movimiento Ciudadano por la gubernatura. Si quieren coalición completa, tendrían que haberse registrado en los 22 distritos PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Pero como Movimiento Ciudadano no ha estado jugando con el PAN y con el PRD, ni en ayuntamientos y ahora tampoco en los distritos, la jugada aquí o la estrategia fue no registrarse en los 22 distritos como coalición, porque si no se les iba a echar abajo el convenio, y registrarse solamente en 21. Dejan fuera el distrito 3 de León. Entonces, para 6 de los 7 consejeros, esta jugada es válida, y entonces se puede registrar una coalición parcial y que nada más vaya PAN-PRD en 21 distritos, 46 municipios y para la gubernatura, y en la gubernatura se incluye Movimiento Ciudadano. Pero la que se mantiene con la postura de no es correcto lo que estamos haciendo, no es correcta esta coalición, estamos hablando de coaliciones distintas porque no se cumple con el principio de uniformidad, es la consejera Beatriz. Ella volvió a votar en contra, ya lo había hecho cuando se presentó el convenio de coalición de los 46 ayuntamientos con PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Pues ahora ella vuelve a los mismos argumentos y dice, no se cumple con el principio, para mí son dos coaliciones distintas, porque una es Por Guanajuato al Frente, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y la otra es Por Guanajuato al Frente, PAN, PRD. Entonces, con este voto diferenciado, pero finalmente con el voto de los otros 6 consejeros, pasa este acuerdo y ya hay coalición. Que también tendremos que esperar. No definieron dónde va hombre y dónde va mujer, ¿verdad? No, todavía no. Eso, si mal no recuerdo, lo tienen que presentar ahorita a finales de enero. O sea, todavía les quedan como una semana más o menos. Bueno, muy bien. Pues estamos pendientes de lo que pase. Carmen, ¿algo más en la capital? Pues, bueno, varios temas aquí en el Congreso, pero te parece los vamos leyendo en la página de Zona Franca. Correctísimo. Que no son tan relevantes. Y ya es tarde. Muchísimas gracias, ajá, como siempre, por tus enlaces siempre muy completos. Hasta luego.